Otro video de Tiny Hesse, bueno, unos segundos atrás, y la mayor distancia capturada fueron 12.300 kilómetros. Y acá hay un mapa bastante interesante de dónde se están recibiendo las estaciones. Claramente del norte, oeste y sur. Eso tiene que ver básicamente por dónde está puesta la antena, ¿no? Las cantidades no son maravillosas, pero bueno, todo suma para colaborar.